Muchas gracias, les saluda Héctor Vega y estas son las noticias más relevantes desde Kansas City. Una escuela de Kansas City fue cerrada brevemente por la mañana de este martes cuando la policía entró para buscar a un sospechoso. El cierre de la escuela George Washington Carver, que está en el 4600 de la avenida Elwood, fue levantada poco antes de las 11 de la mañana. La actividad policial en la zona de la escuela comenzó cuando el conductor de una camioneta casi choca contra un jefe policial en la calle 17 y la avenida Lister alrededor de las 10 y media de la mañana. La policía trató de detener al conductor, pero este siguió su camino. Un ladrón abandonó el coche en una rampa de la salida interestatal 35 hacia la Johnson Drive unos 15 minutos después de que el coche había sido reportado como robado. Un oficial de policía de Lenexa descubrió el coche con el niño todavía en el interior. El niño no tenía daño alguno. El vehículo fue robado en los Georgetown Apartamentos en el bloque 7200 de la Frontage Road alrededor de las 3 y media de la mañana. La policía cree que el hombre decidió abandonar el coche después de que él se dio cuenta de que el niño estaba en el asiento trasero. El ladrón no fue encontrado y el niño ya se encuentra con su familia. Mai Moustakas y los Reales de Kansas City han acordado un contrato de un año para la temporada 2015. El jugador de 26 años, que batió 15 jonrones en la temporada pasada y promedió .212 con 21 dobles y 54 carreras impulsadas, continuará con los Reales de Kansas City cubriendo la tercera base. La firma de Moustakas deja a los Reales con 5 jugadores sin firmar elegibles, los lanzadores Danny Duffy, Kelvin Herrera y Greg Holland, así como el primera base Eric Hosmer y el jardinero Lorenzo Cain. Estas fueron las noticias más relevantes desde Kansas City. Nosotros continuamos con más en De Latinos. No le cambie.